unas nuevas caras. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y claro. Un gustazo ver a muchos de ustedes que ya nos conocen y que regresan aquí a su casa. Buenos días. Pues bueno, el día de hoy tenemos una plática muy interesante sobre Data Analytics. Tenemos la presencia de Renzo Casapía. Vamos a presentarlo ahora en un minuto. Quisiéramos empezar rápidamente con un video para entrar en ambiente y poder empezar con el pie derecho la sesión del día de hoy. Iniciamos. Muchas gracias. Pues bienvenidos a ISDI nuevamente, una vez más nos da mucho gusto tenerlos en casa. El día de hoy, como les decía, tenemos a Renzo Casapía. Renzo es un especialista en todos los temas de datos e inteligencia artificial. Renzo tiene un MBA por la HEC Universidad de Montreal, ha sido parte también del equipo de IBM y prácticamente toda su trayectoria la ha pasado justamente trabajando con datos y la manera en la que se pueden implementar en los negocios. Renzo actualmente encabeza el National Geographic Learning Center y nos va a contar de una manera muy práctica cómo podemos abordar dentro de las empresas los retos que la inteligencia artificial y los datos tienen para nuestros lugares de trabajo. Con eso, Renzo, si gustas tomar el micrófono y compartirnos un poquito sobre tu experiencia, sería fabuloso. Muchísimas gracias, Renzo, por acompañarnos y pues bienvenido. Gracias. Ahora sí. Te conectamos. ¿Sí? Sí, claro. Okay. Estamos ahí. Muy bien, pues buenos días a todos. Creo que ya estoy. Sí. Buenísimo. ¿Me escuchan? Sí, ahí atrás también. Sí. Bueno, yo me llamo Renzo Casapía. El nombre es medio extraño, así que si no se acuerdan de Renzo, Lorenzo es el nombre más cercano a eso. Cuando viví en Canadá aprendí a trabajar en IBM y trabajar en ventas, entonces saliendo del MBA. Mi primer reality check fue just to say my name, ¿no? Te introduces, dices, y me acuerdo las primeras citas, decía, no, yo voy a persistir en decir mi nombre correctamente, ¿no? Entonces sería, hi, I'm Renzo. Y las respuestas que llegaban después es, ¿Rancio? No. Renzo. ¿Ramses? No. Entonces, en algún punto, I gave up y dije, voy a decir Lorenzo. Y lo que decía es, hi, I'm Lorenzo, but you can call me Renzo. Y decía, oh, Renzo, that's so easy, ¿no? So, un poco que haces el camino de el costado. Y bueno, lo otro que tengo que decirles es un disclaimer, y es que soy peruano, tengo el acento medio mezclado, vivo muchos años ya, casi 20 años, y este año estoy celebrando 20 años de estar fuera de Perú, y el official disclaimer que hago es una experiencia que ocurrió más o menos por esta época, daba clases de cálculo en el TEC, ya dije qué universidad, y mi primera clase estaba un poco nervioso, la clase era en inglés, y anoté mi nombre en la pizarra, en el pizarrón, puse Renzo Casapía. Les hablé un poco y dije, bueno, vamos a empezar la clase. Todavía esto estaba en español, así que les digo, ¿alguien sabe dónde está la mota? Y entonces todos comenzaron, de peruano a lo que vino, ¿no? Y
Les digo, bueno, como nadie respondía, les digo, ¿quién es el encargado de la mota? Y lo peor es que empiezan a señalar a uno. Él. Me acerco donde él y digo, oye, ¿dónde está la mota? Y me dice, ¿qué está? ¿Para qué? Y digo, ¿para borrar el pizarrón? La mota. Ah, el borrador. Bueno, entonces, normalmente se salen palabras de esas. Hay mucho inglés también en la conferencia porque la gente de los slides está en inglés. Pero como saben, muchos de los términos realmente no pierden su esencia en la traducción. Muchos de los recursos que uso están en inglés. Entonces, yo tengo tres objetivos. A veces se cumplen cuatro o cinco, pero el primero es darles una visión. Como dijeron en la presentación, yo soy el General Manager de una empresa que se llama National Geographic Learning. Es una operación de más o menos 50 millones en América Latina. Y además soy profesor de Analytics en el TEC de Monterrey, en EGADE, la maestría que tiene el TEC. ¿Cuál es, creo, una característica interesante de este tipo de conferencias? Es que mi lado de ver Analytics, ver inteligencia artificial, es el lado del negocio, es el lado de un director o de una persona que tiene que, ya está cambiando la voz ahí, que tiene que tomar decisiones usando data, ¿no? Y tiene que ver, y probablemente es el reto mayor del CEO hoy en día, es ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a hacer para subirse al tren. Entonces, el primer objetivo es más de awareness desde un punto de vista de negocio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuán rápido? ¿Qué cosas están evolucionando? Y tratar de irme lo menos posible a ejemplos de unicornios. Hay algunos unicornios ahí, pero es un punto de vista de cómo utilizan data. El segundo objetivo es definir inteligencia artificial. Vamos a definir inteligencia artificial desde un modo que espero que sea práctico, que desmitifique el concepto o el término inteligencia artificial. Me ha pasado que voy a muchas conferencias, una última, habían por lo menos 50 CEOs, y la conferencia empezó con inteligencia artificial y el uso, y yo creo que la mitad de los asistentes de esa reunión no entendían realmente qué era inteligencia artificial o cuál es el concepto básico de inteligencia artificial. Entonces, ese es un segundo objetivo. Y el tercero es una serie de use cases, que nuevamente nos acercan a utilizar data o la utilización de data en diferentes industrias y cómo estamos utilizando inteligencia artificial, analytics en diferentes industrias y cómo lo podemos aplicar a las nuestras. Una de las preguntas que siempre salen al final dice, bueno, eso está muy bueno, pero hay que tener ese tipo de creatividad y ese tipo de inversión para poder hacerlo en mi compañía o en mi industria. Y la realidad es que si se ponen a pensar en todos estos ejemplos, todas estas industrias que partieron a partir de data, pues estas empresas tampoco es que tenían la inversión o el dinero o algunos incluso la visión. Empezaron haciendo un poco de ciencia de data, tratando de utilizarla al máximo y luego se crearon estos negocios. Entonces, ese es un tercer objetivo. Si nos da tiempo, vamos a hablar mucho más de lo que ustedes quieran hablar, de algún otro interés, pero ese es el objetivo de la sesión. Muy bien. Entonces, ya les conté un poco sobre mí, ya tienen el disclaimer ahí clarísimo. Vamos a hablar de qué es lo que realmente ha pasado. Estos slides, realmente cada vez que doy una conferencia, incluso cada vez que doy una clase de semestre a semestre, tienen que cambiar y evolucionar. No pueden ser los mismos porque la cantidad de data, la cantidad de evolución que ha habido y que va a haber es brutal. Yo uso algunas referencias y las voy a mencionar durante la plática. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? Lo que ha cambiado, en primer lugar, es el volumen. ¿Alguno tiene una idea de cuánta data existe al año? ¿Cuánta data generamos al año? ¿Y cuánto es, más o menos? Muchísimo, exacto. Es demasiado, que no lo podemos cuantificar. Si lo hiciéramos en billones de dispositivos, probablemente llegaríamos a 52 billones de dispositivos al día para lograr capturar la dimensión de data. Son 44 zettabytes, es lo que generamos de data al año.
¿Alguno tiene una idea de cuántos ceros tiene un zettabyte? ¿No? ¿Ni idea? Diga un número, 21. Ese es el número ganado. Son 21 ceros después del número 44, que representan la cantidad de bytes de información que tenemos hoy. Vamos a apagar esto porque Brasil se acaba de conectar, así que va a haber mails, va a haber sonidos ahí fuertes. Entonces, para darles una idea, nada más, fíjense, esta es una gráfica que seguro han visto, esta es la más actual de Data Never Sleeps, que es la que produce toda esta información. Pero fíjense la cantidad de searches, estos son al minuto, ¿no? Más o menos casi 4 millones de searches de Google, 1,389 writes o users que piden un write de Uber. En general, tienen una cantidad de información, no voy a ir una a una, y creo que todos más o menos tenemos la dimensión. El tema es que cuando ustedes hablan de Uber, por ejemplo, por eso lo puse ahí, no solamente están hablando de la cantidad de data que genera el uso de Uber, también están hablando de la cantidad de data que genera el automóvil. Un automóvil eléctrico más o menos va a generar un tera de data. Solo el automóvil, la cantidad de sensores que va a tener, va a generar esa cantidad de data. Entonces, si ustedes multiplican o si ustedes consideran la cantidad de uso de estos automóviles y también integran la cantidad de data que va a generar ese automóvil, no solamente la transacción, tienen un efecto bastante alto ahí. Esta es una comparación que a mí me gusta. Este es el cohete que llevó al hombre a la luna. ¿Cómo se llama? El Apolo 11. Muy bien. La computadora de esta máquina, el iPhone que ustedes tienen o el teléfono que ustedes tienen, hoy es 1,200 veces más rápido que la computadora que llevó al hombre a la luna. Tiene 2 millones veces más capacidad de storage que esta computadora y es, lógicamente, y eso podían preverlo, 300 veces más ligero que esa computadora. Y todo está ocurriendo, todos han escuchado la ley de Moore, muy rápido, ¿no? Cada 18 meses duplicamos la cantidad de sensores que tenemos disponibles y entonces algo que parece que no llega, va a llegar de una forma muy rápida. Lo otro que ha cambiado es la velocidad. Y a mí me gusta usar este ejemplo. Se me fue. ¿Alguien tiene una idea qué es esto? ¿Y qué hacen una presentación de Data Analytics? Son lirios, es un estanque de lirios y está lleno a la mitad, ¿sí? Si el crecimiento de estos lirios, que es así, es exponencial, y esto está a la mitad, han pasado 35 horas, es un problema casi matemático, pero no tanto. Han pasado 35 horas para llegar ahí hasta la mitad. ¿Cuántas horas le falta para llenarse? Una hora, ¿sí? O sea, en una hora va a estar así, ¿sí? En una hora va a estar de esa forma. Eso nos da una indicación de cómo y cuán rápido va a llegar el tema de data a nuestros negocios y a nuestras empresas. Fíjense la cantidad de tiempo que tardó, y este es un slide que probablemente algunos de ustedes han visto, la cantidad de tiempo que tardaron estas industrias en llegar a 50 millones de usuarios. ¿Cuánto tardó el teléfono? 75 años. ¿Cuánto tardó Angry Birds? 35 días. ¿Y cuánto tardó Pokémon Go? Los que se subieron y entraron hasta el mar para... Tardó más o menos 18 horas, parece, en llegar a 30 millones de usuarios. Probablemente de ahí para adelante, ¿no? Entonces, la velocidad a la que llega, la parte de donde partes, es bastante mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados a ver. Ok, vamos a ver ahora cómo nuestras decisiones están basadas en data, ¿no? Este señor está confesándose, el cura ya lo sabe. De ahí parte, no sé si alguno, ¿cuántos de ustedes han escuchado del libro de Kahneman? Thinking Fast and Slow, hay algunos aquí. Bueno, es un libro, Kahneman fue el economista, el primer psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía. Y es...
para mí una de las referencias más altas, ahora se ha metido a muchos temas de data y es probablemente un ícono también el tema de data. ¿Por qué? Porque él en su libro describe dos sistemas de toma de decisiones. El sistema 1, que es el sistema con el que tomamos nuestras decisiones en el día a día y que es más impulsivo, más intuitivo y se basa más en la experiencia. Es decir, yo llego, puedo ser el CEO de la compañía, puedo ser el manager más experimentado, mis decisiones casi siempre son sistema 1. Es decir, yo tomo una decisión basado realmente en la experiencia que tengo, en lo que yo pienso que debe hacerse. Y el sistema 2 es mucho más deliberado, es un sistema que se basa más en nuestra capacidad racional, es decir, data, evaluación y de ahí tomas decisiones. Si les preguntara los CEOs hoy en día, los directores, los dueños de las empresas, ¿qué sistema usan más? ¿Qué me dirían? ¿El 1, el intuitivo, la experiencia o el 2 que es más racional y de data? El 1 indefectiblemente. Yo siempre pongo este ejemplo con, imagínense, con adolescentes, todos se quedan así como, ¿de dónde sabe esto? Pero es el ejemplo de cuando querías, cuando decías, ya esta novia te dejó o el novio te dejó y de pronto estabas con el teléfono diciendo, no voy a llamar, no voy a llamar, no voy a llamar. ¿Y qué terminabas haciendo? Llamando, ¿no? Es más, le voy a mandar un mensajito nada más, ¿no? Que diga, ayer me soñé contigo, ¿no? Quiero saber si estás bien. Y curiosamente, todo ese engrane cerebral se da no solamente para nuestras relaciones personales, se da y en mucha medida cuando tomamos decisiones en las empresas. Ningún CEO puede decirles que todas sus decisiones son basadas en data, en argumentos sólidos, concretos. Normalmente tiene mucho que ver la intuición y la experiencia de ese CEO. Les voy a dar un ejemplo de Michael Lewis. Michael Lewis es el autor del libro, no sé si han visto la película Moneyball. ¿Sí? Moneyball, la película de Brad Pitt. Yo, cuando digo que es Brad Pitt, dicen, ah, esa sí, sí, sí la vi. ¿No? Brad Pitt actúa en una película, se llama Moneyball, y es una película que el coach desafía el status quo contratando a un economista de MIT, un chico muy joven, para que empiece a hacer los analytics de cómo los jugadores o el tipo de jugadores tienen que ver con el performance del equipo. Y finalmente termina descubriendo que no solamente tiene que irse a los mejores, descubre que la combinación de algunos elementos, de algunos jugadores, resulta ser una mejor fórmula para ganar. El autor de ese libro, del libro que originó la película, Michael Lewis, tiene una capacidad increíble de convertir conceptos muy complejos en conceptos muy sencillos. Y este es uno de ellos. Él pasa gran tiempo con Kahneman en su casa tratando de hacer un libro que pueda descifrar lo que había dicho Kahneman años atrás. Y lo hace a través de use cases. Y les voy a contar un use case que es bastante claro sobre el tema de cómo nuevamente estamos muy orientados a nuestro sistema 1. Este es un grupo de 100 doctores, Ivy League, Estados Unidos, a los cuales se les presenta una radiografía con una parte del cuerpo humano, un hueso, y se les pide que tomen una decisión que den un diagnóstico sobre ese X-ray. Okay? So you're going to be presented an X-ray, you have to tell us what's the diagnostic. That was it. Muy buenos doctores. Les dan a todos el mismo X-ray. ¿Cuánto porcentaje de variación creen que hubo entre los diagnósticos? ¿Cuánto por ciento fue diferente? Un grupo dijeron, tienes esto, y hubo otro grupo que tuvieron diagnósticos totalmente, no totalmente, pero diferentes unos de otros. ¿Cuánto por ciento de variación, de variabilidad? 10%. 30%. 60%. ¿No? Entonces, los que van al radiólogo hoy en día, watch out, ¿no? 60% de variación. Digo, lógicamente uno no decía tienes cáncer y el otro no, pero la variación entre los diagnósticos y lógicamente la recomendación era bastante alta. Esos mismos doctores crean un algoritmo para detectar, de acuerdo al comportamiento del X-ray o la cara del X-ray, cuál va a ser el diagnóstico que van a usar
y esa variabilidad se va, pasa de 60 a 20%. Es decir, cuando todos se ponen de acuerdo, los especialistas se ponen de acuerdo y dicen, cada vez que veas este punto en un hueso, etcétera, etcétera, puede significar este diagnóstico, la variación baja y puedes tomar una decisión. Entonces, si esto ocurre, lógicamente cuando doy este ejemplo dice, sí, pero lo que pasa es que es el ego médico. ¿Tenemos algún médico aquí? ¿No? Ok, tenemos un médico. Es el ego médico, hay mucho ego ahí en mi experiencia. Pero lo que quiere decir es que sí, sí tenemos posibilidades de, nuevamente, inferir ciertas decisiones basado en lo que nosotros hemos tratado como pacientes. Igual en cualquier negocio, vamos a dar algunos ejemplos sobre eso más adelante. Ok, este concepto es de un libro que se llama Big Data MBA, que es uno de los que uso como base en la clase de Analytics, y tiene las tres Ds, Data Driven Decision Making. Y voy a anotar algunos de los ejemplos que están ahí, o los conceptos que están ahí, que nos pueden ayudar a entender cómo es que actuamos. La primera, ya hablamos suficiente sobre eso, si baso mis decisiones en base a intuición, ¿sí? Probablemente sea muy exitoso. Si las baso en base de data, pueda dormir tranquilo en la noche, pueda ser mucho más consistente como, como líder. Estábamos acostumbrados a mi data. Y les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién tiene normalmente la data en las organizaciones? Ustedes piensen en cualquiera de las empresas donde están, o en las que han trabajado, o en las que conocen, y díganme, ¿cuál de los CXOs, CFO, COO, CDO, CTO, CIO, etcétera, etcétera, cuál de los CIS tiene la data? El CMO, eso es lo que nos encantaría, la verdad. Nos encantaría que el CMO la tenga. Está repartida. También nos encantaría que esté repartida, pero no está tan repartida. Normalmente está, y es curioso, pero en las organizaciones tradicionales, el CIO, que es el de tecnología, siempre reportaba al CFO, al de financiero. ¿Por qué? Porque fíjense la razón. Tradicionalmente el CIO es el que gasta más capital expense, es decir, gasta mucho más dinero, los equipos son muy caros, y entonces un gasto tan visible para la organización, y además que tiene tanto impacto en el P&L, porque al final es EBITDA minus CAPEX. Entonces, si el capital expense es tan alto, ese control debería ser financiero. Entonces, fíjense, se crea un silo de información entre el CFO y el CIO que tienen la data y la protegen. Y cuando tú le pides data, le dice, dime qué quieres, yo te la voy a dar, la voy a disponibilizar. Vamos a hacerte un cubo, ¿sí? Para que no tengas ninguna dificultad. Y nuestro concepto de uso de data de hoy es totalmente adverso a ese modelo, ¿sí? La otra razón que el CFO tiene la data, y esta es una pregunta que siempre hago a los CEOs, les digo, oye, si tuvieras que quedarte con uno de tus CXOs, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál piensas que se queda? Yo siempre diría, mi primera reacción cuando me hicieron esa pregunta, dije, con el de ventas, ¿no? Porque si no, ¿qué vas a vender? Pero la gran mayoría de CEOs dicen, me quedo con el CFO. ¿Por qué? Por la data. Porque es la persona que tiene la data, es la persona que tiene la información fehaciente de la compañía, gobernada, validada, con ese te puedes ir al cielo o al infierno, pero esa es la data real de la compañía. ¿Okay? Bien, ¿qué otro cambio se está dando? Historical and real time. Nuestro anal, y pueden decirme lo que sea, yo voy a, tuve que ir a Boston hace 2 semanas a presentar el plan, nuestro año fiscal empieza en abril, entonces no es tarde para presentar todavía el plan, estamos a tiempo. Fuimos a presentar el plan y presenté un 6.5% de crecimiento en revenue versus previous year. ¿Qué creen que me dijo mi jefe? ¿Qué me pidió? ¿Cuál es la palabra mágica en el mundo de crecimiento? Double digit growth. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? ¿Por qué no 8? Tiene que ser 10. 10, double digit growth, ¿sí? Oye, pero no da el double digit growth. Ganamos una licitación el año pasado. Esa licitación is not a repeatable business, so we're not going to have that. Tenemos otros retos de costo, etcétera, etcétera. So why are you asking me 10%? Double digit growth.
¿Y qué creen que va a hacer el CEO? I'm not going to tell you if I did it or not, pero ¿qué creen que va a hacer el CEO cuando regrese a su oficina en una semana que tiene que regresar con la tarea hecha? ¿Se va a inventar algo? ¿Un nuevo negocio en 5 días? No, la mayoría de los CEOs van a tener que masajear la información, dividir esa cuota entre todos y presentar un plan que diga 10%. ¿Sí? Entonces, los CEOs están experimentando esto y ya cortando costo, ya no llegas. Definitivamente no llegas. O sea, si tú llegas a la compañía y dices, bueno, voy a tener que reducir esto, y comienzas a tocar piezas sensibles de la compañía, que es lo más fácil de hacer, te vas a tu operational cost y lo más fácil de hacer es quitar recurso humano. Pero ya no, ni siquiera con eso llegas a un double digit growth en un ambiente tan competitivo. Entonces, tu mirada tiene que ser hacia crear otras fuentes de ingreso y data es una que te puede dar otras ideas de negocio. Me desvío un poco. Historical versus real time. Hay un caso de una compañía de seguros que está usando real time data, y este es un ejemplo que ustedes podrían intuir, para bajar el costo de pagar insurance. ¿Y qué es lo que hace en Estados Unidos? Te dice, te bajo tu prima de seguro si es que me dejas mandarte real-time data sobre el weather, ¿no? Digo, eso es un poco más difícil de pensar en América Latina, pero piensen en Canadá con menos 30 grados ahorita, calientito, y piensen que le llega un mensaje al usuario de seguros y también le llega un mensaje a la esposa del usuario, les llega a los dos. Y Heather recibe un mensaje que dice, watch out, there is a storm coming. If you don't need to drive, please don't drive. ¿Qué creen que va a hacer Heather? ¿A quién va a llamar? Va a llamar a John. ¿Y qué le va a decir? John, oh my God, there's a storm coming. Please don't drive. Don't do it for me, do it for the kids. I know you want to kill me one day, but no, don't do it for the kids. ¿No? Eso es lo que va a pasar. Estás dando data real y estás incentivando una decisión que lógicamente va a traer beneficio para la empresa de seguros. Seguramente. ¿Sí? Muy diferente a historical data, y ya me acordé por qué me desvié, porque la forma en que nosotros hacemos nuestros planes, y estamos hablando de compañías gigantes, gigantes, y no voy a dar nombre y apellido, pero todas las compañías con las que he visto, todas tomamos decisiones en base a historical data. Nuestro plan del siguiente año está basado en las ventas del año pasado multiplicadas por un factor, and that's it, and I'm hoping that I can get there. ¿Sí? Eso es cómo planeamos. Y nadie dice, no, hicimos un análisis, los pros, hicimos nuestro gap. No, eso no es verdad. Fuiste a las ventas el año pasado, aplicaste un factor que te haga llegar al double digit growth y pusiste unos no name accounts que son lo que te va a dar el resultado. Entonces, muy diferente a lo que necesitamos hoy. Otra, y esto están ustedes muy familiarizados, se han estudiado en ISDI. Estamos muy acostumbrados en las empresas justamente por cómo está la data estructurada. ¿Sí? Tiene que caer en el Excel, tiene que estar gobernada, es decir, mi CFO tiene que aprobarla, porque si la data que yo voy a utilizar para pagar bonos, por ejemplo, no está aprobada por el CFO o no está en un sistema, en un trusted source como SAP o Oracle o cualquier otra, it's not even valid, ¿no? No la puedo usar. Y hoy estamos entrando en un mundo donde la data que nos habla de nuestros clientes, la data que habla sobre el customer service, es no estructurada y tengo que cambiarla, tengo que usarla. Otro tema que es muy difícil para los directores generales hoy es pensar en data analytics fuera de él. Cada vez que hablo con un director me dice, no, pero yo tengo un gallo en mi empresa que es buenísimo, es un analista, el tipo... Si tú le aprietas la nariz, te dice las ventas del año pasado, él te puede dar todo. ¿Cuál es la gran diferencia entre analytics o hacer esto como un análisis y contemplarlo como una ciencia? Si ustedes se ponen a pensar, el concepto básico de ciencia empieza con una hipótesis y luego va a prueba y error a probar esa hipótesis. Imagínense un data scientist, que es hoy la profesión más sexy
de este siglo, y un data science puede llegar a ganar $250,000 al año en Estados Unidos, not bad. Esta persona llega sin ningún tipo de influjo a la data. Esta persona llega, le das data, tiene que tener algún businessman ahí detrás, pero comienza a experimentar y a jugar con variables que a lo mejor no tienen ninguna relación, vamos a dar un ejemplo de eso, y llega a conclusiones de relaciones entre data que probablemente no habías tenido. Pero lo hace sin ningún tipo de juicio. Eso es muy diferente, o de prejuicio, muy diferente a la forma en que analizamos data hoy. La forma en que analizamos data hoy es, vas al Excel, ¿no? Yo siempre digo, somos empresas excelentes, ¿no? Tenemos SAP, pero somos excelentes. O sea, el Excel, hasta donde dé, hay que arañarle y decir, no, ese es el reporte de SAP, pero acá yo tengo mi Excel, maravilloso, una macro que me creó un amigo, que te va a dar todo lo que tú necesitas. Entonces, fíjense qué diferente es el enfoque de un análisis a el enfoque de científico. Y bueno, este es un tema interesante. Tiago Matos es el autor de este. Yo no soy el autor de Agile Ecosystems. Pero una de las partes más complicadas, a mí me ha tocado give up en un proyecto de data science en mi propia empresa. Si yo he contratado 2 personas científicos de datos y he tenido que despedir a esas 2 mismas personas porque no funcionó. Y parte es esta creencia que si ponemos un Digital Transformation Director o si ponemos un Data Scientist ahí, la producción de data y de ideas y de creatividad se va a dar de manera automática. ¿Por qué no cambia? Porque la cultura de la compañía es más fuerte y entonces siempre terminas yendo a lo usual, ¿sí? No necesariamente a lo nuevo. Y fíjense aquí, este es un tipo de estructura clásica hoy. Tenemos los líderes, la cúpula, le llama este autor, tienes los middle managers y tienes los workers o las personas que trabajan en la empresa, ¿sí? Esa es la forma clásica. Hoy ya estamos viendo formas de estructura de este tipo, son más digitales. Es decir, tienes un decision maker, tienes una cúpula de decision makers, tienes una gerencia, pero esa gerencia cada vez se está automatizando más. Por eso cada vez hay menos middle managers, ¿sí? Porque si tú puedes controlar o automatizar el control, pues vas a tener menos middle managers. Y tienes una fuerza de venta que le llaman micro workers fuera del ecosistema de la empresa. Y aquí sí voy a usar un unicornio como excepción. Es el ejemplo de Uber, ¿no? O sea, acá está la empresa, acá está el middle manager controlando y todo lo demás, pero toda la fuerza que actúa enfrente de tus clientes está fuera de la empresa, no está dentro de la empresa. ¿Okay? Fíjense en este modelo, donde estamos hablando, y este es un modelo bastante futurista, ¿no? Es más, Tiago Matos, la persona que estoy refiriendo, es considerado un futurista, es un brasileño futurista. Dice, las organizaciones podrían estar de esta forma, donde tienes un génesis, un origen que es el que creó la compañía, el decision maker. Tienes realmente pura tecnología para controlar, muy poquito middle management, y todo el resto de la organización, los micro workers, están fuera de la compañía. Y dice, hay ciertas ventajas en hacer eso. ¿Cuáles son las ventajas? Que si eres un micromanager, ¿no? Piensen en Arquímedes, en Einstein. Cada vez que presentaron una idea, estuvieron por lo menos trabajando en 40 ideas diferentes. Su creatividad, la creatividad de Einstein o la de Arquímedes, fue provocada por otras 14 ideas en las que estaban trabajando. Y hoy en las compañías estamos asumiendo que la persona que está trabajando en una cosa va a ser creativo haciendo exactamente lo mismo todos los días y para la misma empresa. ¿De dónde va a salir esa creatividad? De hacer ese mismo trabajo para varias. Entonces, un modelo a analizar ahí. Muy bien. ¿Qué es lo otro que ha cambiado? Nuestro comportamiento como consumidor, ¿sí? Esta es una portada de hace probablemente 2 meses. El autor se llama Kai-Fu Lee. ¿Alguno lo ha escuchado? Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee fue director, presidente de Google China, fue presidente de Microsoft en Asia.
Ha sido director de research en IBM. Es una de las personas que hoy está más documentada en cómo está creciendo inteligencia artificial en Estados Unidos y en China, y cómo China está sacando cierta ventaja del research y la utilización de inteligencia artificial hoy. Lo uso para Customer Behavior porque en este artículo y en este libro, que lo recomiendo mucho, AI Superpowers, nos da mucha idea de cómo las empresas están usando data para cambiar, utilizar o crear modelos de negocio diferentes. Y un ejemplo que me llama la atención, es de mis favoritos, es una empresa de préstamos, de préstamo de dinero, que te presta $200, casi que no questions asked. Entras al app, pides los $200 y te los dan. ¿Cuál piensan que es el modelo de negocio ahí? Es una app china, todavía no está acá, todavía no la pueden ver para los $200. ¿Cuál es el modelo de negocio? La data, ¿sí? Tienes que entrar a través de tu user de Facebook o tu user de LinkedIn o cualquier otra, o de WeChat, y van a tener data. Lo interesante de este artículo es que la data que recopilan y las relaciones con la capacidad de pago son counterintuitive. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver la batería, el uso de batería de tu celular con tu capacidad de pago? Yo entro a tu data. Por cierto, cada vez que doy esta conferencia siempre hay alguien que dice, no, pero I'm not going to give access to my phone, like my battery. Like, it's too late. Todas las apps que tienen ustedes, todas tienen acceso a ese tipo de data. Cómo usas la batería, qué tanta batería tienen, porque de acuerdo a eso miden su propio performance. Ok, entonces, ya es too late para pensar en no compartir este tipo de data. Ok, ¿qué tiene que ver el uso de la batería con mi capacidad de pago de un préstamo? Ah, no estás levantando, me estás haciendo adiós. No. ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿Puede ser? ¿Alguien más? El acceso a carga. ¿El acceso a? Ajá, pero ¿qué idea te dice eso del perfil de la persona que está prestando dinero? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Que planea, que gestiona bien. Ahí está, ya estamos. Ahora, por favor, nadie se vaya pensando así, ay, ¿qué tipo de cargador soy? ¿No? Soy el que... Pero se ponen a pensar, no es la única variable, esta es una de 1,000 variables que son consideradas para tomar. Tengo una alumna psicóloga ahorita que cada vez que empiezo a hablar de tecnología y todo, lógicamente hay una reacción. Y me dice, no puede ser la única, no es la única, que te va a decir la personalidad de la persona, del individuo, pero probablemente te va a dar un indicio, si tú eres de las personas que cargan a última hora, versus la persona que está constantemente en 90-80%, que tiene el cargador, ¿hay, ustedes piensan, un rasgo de personalidad o un rasgo que te indique si va a pagar a tiempo o no? Es probable, creo que nadie diría sí, pero diría es probable. Y si esa variable la mezclo con algunas otras, probablemente aún más. ¿Ok? Muy bien. Fíjense en esta estadística. El GDP de China el año pasado, y sí, la semana pasada salió un artículo sobre el número de ejecutivos americanos que están llevando a sus hijos a aprender mandarín. It's scary, ¿no? O sea, que demos una mirada fuerte a lo que está pasando en China. Yo hablo algo de China en esta conferencia, pero podría hacer 2 horas sobre eso. Fíjense, China, el GDP de China son $13 trillones en el 2017. Hay 19 trillones a través de payments mobile, de pagos de teléfono. Es decir, voy con mi teléfono a una tienda, hay un QR code, pongo mi teléfono y pago, cosa que es todavía poco común en nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo el mobile payment puede ser mayor que el GDP? Hubo bancarización, pero ¿qué pasó? Pasaron del efectivo al móvil. ¿Pero qué más te dice sobre economía formal e informal?
que la economía informal, que se veía relativamente, no pequeña, pero que parecía afectar, es mucho más grande de lo que parece. Si bien es cierto, el Génesis es una cuenta bancaria, la transacción está circulando mucho más en medios mobile y no está pasando por el banco, ¿sí? Y esto es algo que vamos a empezar a ver cada vez más en nuestras economías también. Muy bien, ¿por qué es esto? Porque yo puedo como ciudadano chino pagar mi fruta en el súper con mi teléfono. Es decir, no está limitado. Aquí todavía es un gat, ¿no? Llegas al Starbucks, sacas tu teléfono, pagas y, ¿no? ¡Wow! ¿No? O sea, ¡wow! Pagó con el teléfono y todo. ¡Mira! O sea, esto es muy diferente a este señor que necesita una lechuga y que está yendo y comprando y está utilizándolo para algo tan básico. ¿De acuerdo? Y si te compras el Starbucks, te quedas todo el día con el vaso del Starbucks, así esté vacío y adentro haya un té de manzanilla. Muy bien. Este es un artículo también bastante reciente, debe tener un mes, no, un poquito menos, un poquito más, sobre WeChat, ¿no? Y si bien es cierto, WeChat, que es la aplicación más usada, la mayoría de la población china utiliza un tercio de su tiempo, no del tiempo de internet, de su tiempo en esta app, que es a la vez Facebook, Uber, WhatsApp, GrabHub o la aplicación de Alipay, o sea, te permite pagar, pedir el taxi, hacer absolutamente todo en una sola app, ¿sí? Entonces, imagínense, y a eso vamos. Ustedes ven las noticias sobre Facebook o cualquier otra compañía, el objetivo de estas apps eventualmente va a ser integrar más servicios, o sea, que tú estés ahí. Y lógicamente tenemos una ventaja como proveedor de esa aplicación o de ese tipo de aplicaciones, porque la persona no tiene que salir y consultar otras. Entonces, eso también está pasando en China y nos da una idea de lo que viene hacia nuestros negocios. Ok, todos han visto esta foto, les prometo que no es el final. A todos les llegó en algún meme esta foto, que fue la ascensión del Papa, algunos los que no les llegan esas comunidades católicas. Fue la ascensión del Papa en el 2005 y luego en el 2013. Se ve ahí una comunidad que está, digo, en un evento tan espiritual, pues está en otro lado, ¿no? Y esto parece el final de una era y dice, después de esto, ¿qué más puede haber? Y todo. Pero fíjense en esta foto de Hillary Clinton y cómo vamos un paso más. El paso adicional que no estaba en la otra foto es el individualismo. Y algunos le llaman humanismo, pero realmente es importante estar ahí, es importante ver a la persona, tiene que estar capturada en el teléfono, pero también tengo que estar yo, ¿sí? Como centro del... Este es... Perdón por el clicker. Este es un app, tiene una valoración de 2 billones de dólares, so it's not a joke. Es un app que permite tomarse selfies y que el app decida cuál es la mejor versión de ti y la envíe automáticamente. ¿Quién me dice qué piezas de data usa esa app para hacer eso? O sea, yo me tomé 87 fotos, ¿no? Porque quería salir con los ojos brillando, mirando al sol, o quería salir más blanco, más santán, y finalmente decidí tomar 87 fotos. Tengo toda la memoria del mundo, tengo medio tera en el teléfono, Dios mío, puedo tomarme las fotos que me dé la gana. Y de ahí ahora hay que elegir. El app elige por ti y manda y most of the time you're pretty happy with the decision the app made. How did this happen? Or how is it happening? Okay. Maravilloso. ¿Qué pasa si no tuvieras acceso a internet? Porque el app puede funcionar offline. No tienes acceso ni a red social ni nada. Toma la decisión offline. Exactamente. La última palabra es la clave. Usa las que borras.
O sea, le da más data. Si te pones a pensar, necesito data. Pero si solo es una foto, me da cierta cantidad de data. Pero si veo las que no te gustaron, ahí tengo mucha más data. Entonces, la base de la creación de una app así es lo que no usaste, lo que no quisiste. Eso es lo que dice, quiero que no esté así y no esté así. Y cuando se voltea acá, se le ve ahí más, menos cabello todavía, ¿no? Entonces, hay que ponerlo de otra forma, Renzo, para que salga mejor, ¿no? Esa es la forma en que funciona. $2 billones, nada mal. Antes de ir a este, bueno, ahí está. If you're not paying for the product, you're the product, ¿no? En Brasil, una de las situaciones más complicadas que tiene, ¿alguno tiene operaciones en Brasil o lidia algo con Brasil? ¿Aquí? ¿No? Probablemente es una de las operaciones más complejas. Yo siempre decía, todo el mundo, todos los ejecutivos me decían, no, it's very different. It's almost not Latin America, pero hasta que no estás ahí, diriges un equipo, no lo entiendes. Y yo diría que ahora sí es otra realidad muy diferente. Una de las cuestiones más complicadas es lidiar con los incrementos obligatorios de sueldo. Si recibes una llamada y alguien te dice, você tiene que aumentar 10% de tu salario de la compañía. 10%. 10% para todos, ¿no? ¿Por qué? Porque se llama dissidio y es un modelo que aplica para la igualdad. Curiosamente, y para la paridad contra la inflación. O sea, si la inflación sube, pues yo tengo que subir los salarios también. ¿Qué es lo que pasa con salarios? Por ejemplo, vamos a pensar en un operador que ganaba 30,000 reales y otro que ganaba 25, and they were kind of doing the same or very similar job. ¿Qué es lo que va a pasar cada vez que yo le suba 10%? En primer lugar, ¿qué le pasa al CEO cuando le llega la noticia? You have to get them 10%. A mí me llegó la noticia hace 3 días, todavía el dolor de espalda no se pasa. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Sí, ya te fuiste un paso adelante. ¿Qué pasa con el CEO primero? ¿De dónde saca el dinero? Porque si no está planeado, tú planeas, probablemente creaste una provisión para incrementar 5 o 6% de acuerdo a tus inflaciones promedio, y de pronto te llega una noticia que vas a aumentar 10. Vas a tener que buscar de dónde. Y el efecto va a ser el opuesto. Porque, ok, voy a aumentar a todos, pero voy a tener que sacar algunos, porque si no alcanza para cubrir eso. Si no hiciste una buena provisión, vas a tener que hacer eso. Puedes cortar en T&E, puedes cortar en otras cosas, pero eventualmente vas a tener que hacerlo. La otra gran diferencia, ¿quién fue el que dijo? Sí, es que si el de 25 sube 10 y el de 30 sube 10, ¿qué es lo que va a pasar con esos salarios en cantidades nominales? Van a estar más separados, ¿no? Entonces, creas una desigualdad. Entonces, tuvimos ese problema. Yo llamé a una compañía muy, muy grande, muy conocida, de HR, y entonces vinieron y me dijeron, yo tengo dos noticias, ¿no? Una boa y una no tan boa, ¿no? Entonces, la noticia buena era que esto podría costar. La mala, la no tan boa, era que esto podía costar más o menos $200,000 el análisis. Cuando me dijeron esa cantidad, dije, oye, mejor me gasto los 200 en subir los salarios, ya no voto a nadie y ya no tengo que hacer un estudio para que me digan something that I already know, ¿no? Y me dijo, o você pode pagar $20,000. $20,000, no, stop, le digo, ¿a quién hay que matar, no? Para pagar 20,000. Me dice, si paga 20,000, tenemos que convencer a todos sus competidores de cooperar. O sea, hay que reunirse con todos o ir a la asociación de no sé qué. Para eso sirven estas asociaciones y todo. De las 27, vas ahí uniformado con tu camiseta de Ronaldo y dices que todos colaboren. Todos tienen que entregar su data, federada o no federada, entregarla. Y esta empresa la integra y luego te da el resultado del estudio. ¿Ustedes qué harían? ¿Colaborarían o no? ¿Qué creen que hizo Renzo? ¿Colaboras o no colaboras? Primero dicen, let me think about it, ¿perdón? Esa data vale mucho más que lo que está. ¿Esa? Esa data puede valer más, sí. Pero ahí hay una decisión que hacer.
O sea, ese es el modelo de negocio. Yo estoy de acuerdo, puede valer mucho más. Pero tienes que tomar la decisión y necesitas ese estudio. La piensas, la piensas, la piensas hasta que comienzas a hacer las cuentas, ¿no? De lo que tienes que aumentar, de realmente la desigualdad que hay y de que si no lo haces, no vas a conseguir. Y la decisión es siempre colaborar. Mi decisión fue colaborar. Nos reunimos con los otros que también la pensaron poco a poco y al final todos decidimos colaborar y tener el estudio. Sí. That's a great question. But they're going to get it anyway. O sea, si yo no colaboro, ¿qué es lo que va a pasar? Y yo pago mis $200,000, van a ir igual a las mismas empresas. O sea, se van a inventar un puesto ficticio en LinkedIn, van a agarrar tu data. Eventualmente, la data va a llegar. O sea, el que yo la dé o no la dé, lo único que va a hacer, it's a matter of time. Pero van a obtener la data. Entonces, lo que estás decidiendo ahí es decir, ok, pues te voy a dar la data y tú, la vas a federar y ya está. Pero es una diferencia cultural con la mexicana, los mexicanos no son tan reservados para colaborar. Curiosamente, la forma en que nos convencieron a todos es, nos dieron una lista de industrias que ya colaboraban. Es más, si ustedes se ponen a pensar aquí, miren este ejemplo, que seguramente han recibido ese mail, LinkedIn ya lo está haciendo. LinkedIn te manda un mensaje y te dice, oye, cuéntame cuánto ganas, ¿no? ¿Con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Me dices tu salario y yo te digo cómo va a estar. ¿Qué tan nivel de específico, qué tan nivel de especificidad creen que llega a la gente? La gente, con tal de recibir más data y decir, how am I tracking against the other CEO? Am I making enough money? You are going to give everything. Si realmente crees en la opción y crees en la neutralidad de LinkedIn, vas a darles data, porque quieres recibir. Entonces, lo que está pasando en el mundo de data sharing es que la ventaja de recibir, o sea, duele, ¿no? Duele. Si hace 10 años les hubiera dicho, ustedes darían las fotos más íntimas de su familia, tú cargando a tu hijo, ¿se la darías a un extraño? Entonces me dijo, there's no way. Nada que, no way gringo, ¿eh? No way de acá, ¿no? No voy a compartir esa data. Pero hoy todos los días, y yo sé que algunos dicen, no, pero yo no, y no. Que el que le pone like, el que no, el que ve, el que no, está decidiendo compartir. ¿Sí? Esa es una gran, gran diferencia con cómo estaba esto estructurado antes. Creo que no me va a dar tiempo. Humanism to Dataism. ¿Todos han escuchado hablar de estos libros? ¿Sí? Parte del concepto que a mí me gusta más enfatizar es el tema de dataísmo, que es, lógicamente venimos de un ambiente más, no diría religioso, pero de una creación creemos muchas culturas en dioses o en estructuras mucho más elevadas que nosotros. El autor dice que estamos en un mundo más humanístico, en el cual ahora ya no es Dios y no soy yo, las respuestas están en mí y yo puedo auto hacer prácticamente todo. Y estamos yendo hacia otro mundo, que es un mundo más dataístico, donde realmente para cualquier tomar decisión, y a mí a todos nos pasa, pues antes quieres ver cuántas estrellitas tiene y quién fue y casi que comentarios en vivo de si vas a ir o no vas a ir, si vas a decidir o no vas a decidir. Otro cambio bastante grande de nuestra sociedad. Ok, blockchain. ¿Cuántos están familiarizados con el tema de blockchain? Voy a levantar la mano para no. Okay. Todos tenemos una idea de blockchain. Es un ledger de cubos seguros y que hoy el principal exponente es Bitcoin, que lógicamente ya todo el mundo le está mirando feo a Bitcoin. Mi percepción es que va a regresar y va a regresar con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque son sistemas seguros, son sistemas que registran todas las transacciones que hacemos en la web, que si se ponen a pensar, todas las transacciones que hacemos, period, si se ponen a pensar, es la razón por la que ustedes toman Uber. Ustedes toman Uber, aparece la foto del conductor y a veces unos no ponen caras muy amigables, ¿no? No sé si les ha pasado, aparece ahí Juan, y aparece con una cara que dice, este me podría matar. Si no lo hubiera visto en el app, ¿no?
no tendría tanta confianza. Pero luego ven que la persona ha recorrido 11.000 veces, ¿sí? O 10.000 veces y que tiene un 4.5, y en México somos más generosos que en los otros países, y tomas el Uber. ¿Qué pasaría si no existiera ese intermediario? No estoy hablando de Uber, pero en general piensen en cualquier otro intermediario que lo que hace es ser un broker de esa data, ¿no? Es la data de la persona tomando el Uber, evaluando y luego dando cierta confianza para que la persona use el servicio. ¿Qué pasaría si no tuvieras ese intermediario y podrías crear un sistema directo? Yo le podría comprar una canción directamente al cantante sin necesidad de ir a través de ningún otro broker. La otra forma muy consistente de ver blockchain y la que vamos a ver más y más es algo que se llama smart contracts. Muy cercano a ustedes es, o a nosotros, es cada vez que compras en Amazon o cada vez que compras Netflix, sigues usando tu servicio, se renueva automáticamente y tienes otra vez toda la disponibilidad, sigues teniendo la tarjeta de crédito y ya está. Piensen en eso, pero en las empresas, donde tienes que hacer una serie de cuentas, no tan simples como usó o no usó el servicio, tiene o no tiene la tarjeta de crédito. Tienes que ver si se cumplieron los contratos, pero esos contratos podrían renovarse automáticamente usando blockchain. Entonces, tenemos una capacidad. Hay todavía varios tapujos para blockchain. Uno, que consume mucha energía. Como son réplicas de ledgers y cada quien tiene distribuido una copia de ledger, consume mucho espacio también y lógicamente hay que colaborar, que es el ejemplo que dimos, y no todos están dispuestos a colaborar. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy? Pequeños ecosistemas usando modelos de blockchain para hacer ciertas actividades seguras, comprobar efectivamente que pasaron por estas transacciones, pero no tenemos un mundo todavía aprovechando blockchain. Un ejemplo que también me gusta dar es el tema de los registros de contratos de casas. Ustedes, cuando reciben el contrato de su casa, hay una cantidad infinita de juicios por titulares de la propiedad que llegan después de 3 años y dicen, esta es mi casa. ¿Sí? Seguro han escuchado algunos. Entonces, ¿qué es lo que permite una tecnología como blockchain? Que ustedes tengan la certeza que cuando tengan un smart contract, un contrato, saben quién fue la persona que usó la casa o quién fue el dueño de la casa hasta el génesis, hasta la constructora que construyó la casa. Hoy no tenemos esa capacidad, o al menos no de forma natural. Tenemos un poco más de tiempo. Me gustaría sí abarcar las definiciones de artificial intelligence, y con eso vamos a terminar. A ver qué se me pasó. Este es el concepto que a mí más me gusta sobre inteligencia artificial, que es cualquier técnica que hace que una computadora o un sistema imite el comportamiento humano. Ese es básicamente el concepto. Entonces, cualquier tecnología que vaya hacia allá, podemos decir que es una forma de inteligencia artificial. Y yo me gustaría hablarles sobre, y con eso vamos a acabar, vamos a hacer algunos use cases y con eso terminamos para ver espacio de preguntas. ¿Cómo funciona inteligencia artificial? Y hoy, después de esta sesión, espero que en su reunión social del viernes y todo puedan decirle a alguien, mira, ¿sabes cómo funciona inteligencia artificial? Déjame, te voy a contar, ¿no? Muy bien. La forma más elemental, el ejemplo más elemental de inteligencia artificial es la lectura de dígitos. Y este es un ejemplo de Scott Phoenix, es el fundador de Vicarious y además profesor de MIT, que yo sigo mucho y me parece el más adecuado. Fíjense, si yo quiero decirle a la máquina, reconóceme este número, lo que tengo que hacer es muy diferente a la programación tradicional. En la programación tradicional, la que no es con redes neuronales, ni es con, ni se parece a cómo funciona el cerebro humano, yo le doy reglas. Le digo, si A es igual a 4, entonces print 4. ¿Sí? Y tengo una serie de reglas de programación y eso me da un resultado. En inteligencia artificial, o en concepto básico de inteligencia artificial,
No funciona así, funciona más como aprendimos todos de niños. Nosotros somos un reflejo de nuestros papás. Nuestros papás fuimos absorbiendo lo que nos daban, fuimos aprendiendo y en un momento caminamos, hablamos, empezamos a decir cosas. Esa es la forma en que esto funciona. Yo le doy mucho training data, data de entrenamiento, que en este caso, para reconocer un número, yo le voy a dar 60,000 imágenes de entrenamiento. Este es el, ¿se logra leer ahí? No. Este es el número 1, escrito 6,000 veces. El número 2, el número 3, y así. Le voy a dar todo eso, escrito de diferentes formas, a mi dispositivo de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que va a hacer el dispositivo de inteligencia artificial? Va a mostrar, va a ver la imagen, en este caso es un 4, y va a comparar con todo el training data, con las 60,000 imágenes, y va a decir, mira, acá parece que es un 4. ¿Ok? Ese es el concepto de inteligencia artificial. Por eso es entre más data, ustedes se ponen a pensar, ¿por qué algunas industrias han avanzado más rápido y otras industrias más lento en temas de inteligencia artificial y data analytics? La razón, hay muchas razones, pero la razón que yo considero fundamental es las que han avanzado más rápido tienen más data y las que están avanzando más lento tienen menos data. Ok, ¿qué pasaría en una imagen? Si quiero reconocer una imagen, estilo lo que ustedes hacen de tag y de Facebook, quiero que me diga que esto es un carro, un vehículo, la, la, la. Y no, si le pongo, la máquina todavía no es tan inteligente, si le pongo un cobertor podría decir que es una almohada, etc. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me diga que es un auto? Le tengo que mostrar 1.1 millón de fotos similares, ¿sí? Con las llantitas, con los colores, etcétera, etcétera. Y comparando con ese 1 millón, me va a decir, es efectivamente Renzo en la foto, o ese es un auto, un vehículo, etcétera, etcétera. Fíjense cómo funciona esto en los juegos. Todos estamos familiarizados con juegos. ¿Alguno recuerda qué juego es este? Atari. ¿Sí? El juego de Atari, imagínense cómo éramos felices con el juego de Atari. Y lo único que podías hacer es decidir ir a la derecha o a la izquierda y disparar. ¿Sí? Y después te ibas a jugar fútbol a la calle y salías tranquilo. La vida era diferente. ¿Sí? Ese juego, la única decisión que tienes que tomar es ir a la derecha y a la izquierda y disparar. La forma en que inteligencia artificial le gana a ese juego, a Atari, es creando 50 millones de Atari, de Atari Games. Entonces, crea 50 millones de juegos, todos jugando al mismo tiempo, y entonces, cada vez que juegas, puedes ver el desenlace 50 millones de veces, con opciones diferentes. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, es 50 millones de veces para asegurar que le ganas a Atari. ¿En cuántos segundos ocurre cada jugada? You don't even blink. Y esto está ocurriendo 50 millones de veces. Fíjense, en este juego, seguramente todos han escuchado de DeepMind, el dispositivo que le ganó al mejor jugador de Go Board. Este es un juego que es probablemente 1,000 veces más difícil que el ajedrez. Y hoy, inteligencia artificial puede ganarle a, siempre tengo temas con ese nombre, Fan Hui, que es el mejor jugador de Go. Es una herramienta de estrategia. ¿Cómo hace para hacer eso? Juega 1 billón de veces. Entonces, cada vez que voy a hacer una jugada, me cercioro con mi 1 millón de minimis, ¿sí? 1 billón, y estoy seguro que la siguiente jugada va a ser ganadora. Entonces, ¿por qué era importante hablar de volumen? ¿Por qué era importante hablar de lo que sea? Porque, lógicamente, eso va a determinar qué tan exitoso sea tu uso de inteligencia artificial. ¿Alguno le demanda algún sentimiento a esta foto? ¿Qué sentimiento les da? ¿Qué cosa cree que sucede ahí? ¿Hay cariñito o no? ¿Sí? Algunos han llegado a decir liderazgo, todo, nos ha pasado el tiempo, pero liderazgo, seguimiento, cariño, amor, ¿no? ¿Inteligencia? Autoconservación. Autoconservación. ¿Podría haber algo de inteligencia? Podría, pero el cerebro del pato, o sea, la fórmula que está, y es muy heurístico esto, dice,
cuando salgas al mundo, sigue lo primero que veas. Esa es la regla que tiene el pato, o sea, no es muy sofisticada. Y entonces, si hubiera visto un león, estaría siguiendo al león, o al lobo, o a quien sea. ¿Sí? Igual pasa con los gansos, solamente que en lugar de la instrucción es, sigue el sonido de tu mamá. Si ese sonidito lo grabáramos en un perro, seguiría el perro de la misma forma. ¿No? ¿Por qué pongo esta imagen? Porque inteligencia artificial recién está en esta fase. Es decir, estamos haciendo cosas cada vez más inteligentes, pero todavía nos falta varios leapfrogs para llegar a la inteligencia humana. El primer tema es que inteligencia artificial resuelve un problema en específico, pero no tiene la capacidad del humano de resolver 10 al mismo tiempo y tener capacidades para 10. Va a llegar a eso, y conceptos de Artificial General Intelligence que dicen que sí, pero todavía nos falta buenos leapfrogs o buenos saltos para lograrlo. Voy a saltar un poco. Quiero llegar a algunos case studies. Este es uno que me gusta mucho. ¿Alguno vio el TED Talk? ¿Sí? Dice, no nos gusta nuestra voz. No sé si se han escuchado alguna vez en una grabación. ¿Les gusta lo que escuchan? Yo me escuché una vez en francés cuando grabé mi mensaje, estudiaba en HEC Montreal. Dice, bonjour, vous savez, Juan, Renzo, Cecilia, s'il vous plaît, laissez votre message. Terminé de escuchar ese mensaje y dije, es la vez más que me he sentido más femenino en la vida. Y dije, Dios mío, este no puedo ser yo. La realidad es que no nos gusta, hay efectos psicológicos, pero hay efectos bien fisiológicos. Los psicológicos es que en realidad no nos gusta recibir feedback. No nos gusta. O sea, no disfrutamos haciéndolo y no disfrutamos lógicamente viéndonos ahí. La segunda razón es fisiológica, porque cada vez que ustedes emiten voz, la voz que ustedes están escuchando es diferente a la que yo escucho, porque pasa por el aire. Entonces, al momento de pasar por el aire, se convierte en algo diferente. ¿Qué tiene que ver eso con inteligencia artificial? Ella dice, ¿qué pasaría si un dispositivo como Alexa puede reconocer tu voz y detectar cosas inusuales? Vamos a suponer que llegan... ¿Algunos tienen Alexa aquí? ¿Todavía no? Si ustedes, nos tocó ir hace 3-4 meses a Estados Unidos y ya antes de presentarte a los hijos te presentan a Alexa en cualquier casa en Estados Unidos. Hey Alexa, greet our guests, please. ¿Qué pasaría si un día llegas y dices, hi Alexa, can I get the news? And Alexa says like, yeah, the airport in Mexico will never get built and let's say 10 years from now. And yeah, and this is happening in Peru. The corruption is going to the roof, la, la, la. And I think, by the way, I think you're pregnant. ¿No? Y esta persona no sabe que está embarazada. ¿Cómo pudo saber Alexa que estaba embarazada? ¿Perdón? Hábitos de compra es nuestra primera intuición. Si le dijiste a Alexa, pay my bills, go through my invoices, get a list of things. But that would mean you know you're pregnant. But what if you don't know? Because if you've been buying, unless it's unconscious and you're buying stuff unconsciously, o sea, dejaste de comprarte cosas aunque no sabes que estás embarazada. Pero esa podría ser. Long story short, perdón. Lo que hizo Target, exactamente. ¿Cómo podría haber hecho esto? Por la voz. Curiosamente, los hombres cambiamos de voz notoriamente en la adolescencia. ¿Sí? Los gallos, ¿se acuerdan? Los gallos de la... La mujer cambia mucho más lentamente la voz. Y hay un cambio adicional cuando llega el embarazo. Ese cambio no puede ser percibido. Tú dices, ay, estás embarazada. La voz se... ¿No? Es un cambio que se da muy sutilmente y que solo una máquina puede reconocer. Y ahí viene la pregunta es, ¿y de qué me podría servir esto, Dios mío, a mí en la vida? ¿Qué pasaría si Alexa puede detectar síntomas iniciales de Parkinson, por ejemplo? Y yo le doy un dispositivo y esta persona habla con la máquina y de pronto en algún momento le dice, you have to go see a doctor because you may have early stages of Parkinson. Entonces ahora ya no se vuelve un tema de, ah, you're pregnant, surprise. Se vuelve un tema más de valor hacia los clientes. Tengo un montón de use cases aquí que me encantaría
Este es un dilema filosófico para los self-driven cars. Quiero ir a uno. Este me gusta mucho. Tiene que ver con medicina también. Dice Google, Google Glass. Dice que siempre hemos pensado en Google Glass y, por supuesto, las ventajas que tiene, pero nunca hemos pensado en la ventaja que podría tener para un niño autista, ¿no? Yo tengo un sobrino autista y la gran dificultad para mí con él es pasar tiempo con él. Porque a pesar de que digo voy a estar con él, es una persona que no reacciona, no regresa. Y parte de esto es una desconexión cerebral que le impide reconocer mis reacciones. O sea, te ve que está sonriendo, pero no, su cerebro no le dice está sonriendo y no le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué pasaría? Y esto es una aplicación de Google Glass bastante reciente, donde el niño tiene un Google Glass, ve que la persona está sonriendo, el Google Glass reconoce una sonrisa y le pone un emoji muy pequeñito aquí y le dice, responde y sonríe. Y el niño sonríe y eso hace que la persona se quede y que el niño pueda tener una interacción mucho más normal que la que tenía antes. Otro ejemplo de data que normalmente no vemos. Este es un ejemplo un poquito más cercano a lo que podría ser una de nuestras empresas. Este experimento se hizo en Columbia University, la ciudad de Nueva York. Abogados, 100 abogados, similar a los doctores, ahora pusieron a los abogados ahí a ver qué onda, ¿sí? Y les dieron unos NDAs, creo que aquí dice DNAs, son NDAs, Non-Disclosure Agreements. Son los contratos que tienes que firmar. Por ejemplo, a esta empresa consultora, le doy toda mi data y tiene que firmar que nunca la va a divulgar, ¿no? Entonces, le dicen, acá están estos contratos de NDAs, señor abogado, por favor vea los loopholes, los errores que podría tener este contrato. Dice, ok. Y ponen al dispositivo de inteligencia artificial a hacer exactamente lo mismo. Estos fueron los resultados en accuracy. Los abogados reconocieron 88% de los errores de esos contratos y el dispositivo de inteligencia artificial 95%. La autora Vivian Meng, la que una de las iniciadoras de este proyecto, dice, well, but they're only human. Let's get it a tight, ¿no? Let's consider it a tight. They're only human. But 88%, not bad to be a human. Dice, vamos a suponer que todo bien. La gran diferencia viene aquí. El tiempo de los abogados fue 5 horas. El de inteligencia artificial fue 22 segundos. Entonces, even if you make a mistake, even if you're making a mistake, then you're even better than the human doing going through the same process, okay? Quiero parar ahí porque dijimos que hay un espacio de preguntas. Me extendí mucho en la primera parte, ya no me dio tiempo para hablar de más use cases, pero podemos hacer algunos ahorita con las preguntas. ¿Qué hemos hecho hoy? Primero hemos visto, reflexionado un poco sobre lo que está pasando y la velocidad con la que está pasando. Hemos visto el concepto de inteligencia artificial, al menos las bases, y cómo es que esto está desenvolviendo y qué decisiones van a dar. Y hemos visto algunos use cases que les permiten ver cómo es que inteligencia artificial o data analytics o la mezcla de ambas va a llevar a mejorar industrias, tomar decisiones mucho más acertadas y cambiar modelos de negocio que tenemos hoy existentes. Ese era el objetivo. Y ahora me gustaría abrir para preguntas, si tienen algunas. Y poder resolverlas, y si da tiempo, y si no hay muchas preguntas, vamos con los otros use cases para compartirlos con ustedes. ¿Preguntas? ¿Sí? Ajá. ¿Qué dices? Hay que darle 6,000 fotos del número uno escrito para que pueda reconocer que es un número uno, pero tú al desarrollar ese sistema, ¿cómo juntas o de dónde sacas las 6,000 veces escrito el número uno? Por eso es availability of data, o sea, es simplemente en el caso, en el ejemplo concreto de aquí es varias formas de escribir el uno. Entonces, si hoy entraras a cualquier base de datos y dices, bueno, ¿cuáles son las
10.000 formas que tengo de escribir el 1, al revés, un palito, etcétera, etcétera, y esa data la alimentas a tu sistema para tomar decisiones. Pero si tu pregunta va más por el lado de, ¿y ahora de dónde saco la data? Porque muchas empresas, o al menos cada vez que oigo estas conferencias, dicen, oye, está bueno para los que tienen data, pero yo estoy iniciando un negocio y no tengo la data. La realidad es que, también lo vimos ahí, la data está. La data existe para otras industrias, seguramente no para la tuya, o no la que quieres crear. Y si no existiera, hay formas muy económicas de crear data. El ejemplo que les di de una app que te presta $200 es probablemente un negocio más de crear data que de prestar. Si yo puedo ver el comportamiento de estas personas en sus pagos, en sus teléfonos, etcétera, estoy comprando la capacidad de data. Te pones a pensar cuánto gasta Procter & Gamble o cualquier otra compañía en generar esa misma data, probablemente $200 por usuario is not a bad deal, knowing that they may pay you. O sea, todavía podrían pagarte, saber su comportamiento y podrían pagarte, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Respondí? Sí. Pero, ¿me fui por otro lado? No, sí, pero o sea, me sigue quedando, o sea, yo me imagino, tienes un montón de data. Sí. Y yo me imagino que para juntar esos 6,000 o 60,000 dígitos para mostrarle a tu sistema, pues me imagino a un sistema de inteligencia artificial reconociéndolos y mostrándoselos, pero si todavía no tienes la inteligencia artificial, ¿cómo tú los, o sea, juntas esa información, pues? Claro, ¿qué es lo que haces cuando, por ejemplo, no tienes suficiente data? ¿No? ¿Qué pasa si no tienes suficientes fotos de esta persona? Bueno, empiezas a oscurecer la foto que tienes, aclarar la foto que tienes y tienes la persona en dos. Entonces, una pieza de data que era una foto tuya se vuelve 40 solamente con cambiar ciertos features de la estructura y comienzas a crear bases de datos mucho más amplias, ¿no? Es el mismo concepto. ¿Alguien más? Sí. Polarización de las empresas en el sentido que hay empresas que están tomando muchísima relevancia en todo este tema de datos, por ejemplo Amazon creo que ya tiene el 60% del e-commerce en Estados Unidos, y no crees que va a pasar que varias de estas empresas se van a quedar o van a dominar mercados y van a acabar destruyendo competencia, y también para las nuevas empresas, ¿dónde crees que van a competir o dónde van a entrar? Sí, es una buena pregunta. Yo inicié diciendo que era muy, muy difícil para una empresa tradicional que regresa el líder que regresa de Boston o de Washington diciendo me tienes que dar double digit growth, ¿no? Y ese mismo cerebro, es una persona de 45 a 55 años, el CEO, un poquito más, que tiene que decir, oye, si me lanzo a esto, podría ser muy exitoso, podría competir contra los principales del mercado, pero si pierdo, pierdo todo, ¿sí? Me voy a desconcentrar de lo que estoy logrando y lo que estoy haciendo. Ese yo creo que es el principal dilema hoy. Y yendo más cercano a tu pregunta, sí es posible que realmente hay un dominio de las principales empresas. Ustedes vieron ahí con WeChat, mi percepción es que sí. Mi percepción es que empresas como Amazon y similares que pueden albergar, las empresas que pueden albergar dominios mucho más amplios, básicos de pedir, hacer y hacer tu vida más fácil, tienen una gran ventaja en esta economía. Y la gran ventaja que tienen los nuevos que crean negocios versus nosotros, las empresas grandes, es que la mayoría se inicia como uniproducto. Una gran dificultad para las empresas grandes hoy, además de toda la estructura que tenemos, toda esa estructura que es a veces imposible de decir ya no la quiero tener, es que somos multiproducto. Y cuando somos multiproducto, vamos a todos. Tenemos fuerzas de ventas que quieren una cosa, que quieren otra, que tienen diferentes formas de medirse. Si ustedes ven las empresas nuevas o las empresas que están creando, van a uno y en específico. Y de ese producto comienzan a evolucionar, tienen la gran facilidad de salir, probar, regresar, lo cual en nuestras empresas grandes no es tan fácil. Digo, queremos crear una cultura de probar y sacar proyectos, pero la realidad es que tenemos tantas medidas para que esos proyectos sean aprobados, es mucho más fácil para una empresa que se está creando
salir al mercado con un solo producto y competir en cierto mercado con esas empresas grandes. Dominio va a haber, y yo pienso que estas empresas que integren más servicios, que ocupen más tiempo ahí, van a definitivamente ser exitosas, van a crecer mucho más todavía. Creo que hay una pregunta ahí. ¿Cómo está impactando el GDPR en los sistemas de colaboración? ¿Ese es para mí? ¿Sí? ¿Qué es GDPR? Ah, ok. Ya, había visto en español y todo. Bueno, a ver, tema de protección de datos. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, se llama Weapons of Mass Destruction. Hay un capítulo exclusivo, dos capítulos dedicados a todas las medidas que se están tomando para proteger datos. Mi impresión, nuevamente volvemos al tema de data sharing, es que vamos a tener que evolucionar más en cómo protegemos nuestra data, cómo federamos nuestra data entre compañías, pero va a poder mucho más el tema de los beneficios que voy a tener al compartir la data, ponerla en un data lake o compartirla en otras compañías, que el desbeneficio o el riesgo de mi protección de data. Dos, las empresas, los CEOs preguntan, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo la data yo en servidores, la tengo en mi compañía. ¿Cuál es el primer paso para utilizar la data? Probablemente uno es ver dónde está, integrarla, pero el otro es ir inmediatamente a la nube. ¿Por qué? Porque estos sistemas de nube van a ser los primeros que van a descubrir las vulnerabilidades en la data y probablemente va a ser mucho más fácil cuando las reglas comiencen a cumplirse y a imponerse, de que si tu data está federada o está integrada en un sistema de cloud, va a ser mucho más fácil protegerla y tenerla de una manera adecuada. Muy diferente a tenerla en tu servidor y tratar de catch up with the new rules o todas las cosas que vienen alrededor de data. Pero ahora responderé alguna otra pregunta ahí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Seguros, seguros? Muy bien. Pues muchas gracias por el tiempo, por su disposición y gracias por las preguntas también. Gracias. No, encantado, encantado. Sí. Para platicar un poco. Excelente. Muchas gracias. No, encantado. Gracias. Muy interesante. Es un grupo bien interesante. Los casos también muy buenos, muy interesantes. Sí, después dije, me arrepentí y debería seguirme con los casos, pero bueno. No pasa nada. Tendremos contenido.